con esta actitud, ¿no? Juan, los partidos son complicados, mucho más en esta recta, pero ¿lo ves tú como que han dejado escapar los tres puntos? Sí, hoy día ¿una sí. pérdida? Sí, hoy día sí, hoy día tuvimos todo el partido encima de ellos, ¿no? O sea, si tú me dices una oportunidad clara de ellos, que ellos me acuerdo en el partido, no tuvieron. Un error nuestro, ellos aprovecharon y nos adelantaron. Pero estaba todo puesto el rato y yo he estado de mitad de cancha para atrás. Entonces el gasto lo hemos hecho nosotros, pero no con claridad, ¿no? No tuvimos la claridad, yo creo en lo personal, cada uno no estuvimos bien, no estuvimos finos, estuvimos fallando mucho pases, estuvimos muy frontal cuando había que tener más tranquilidad y buscar que atacar por fuera. Juan, hablabas de una actitud, con esa actitud algo ibas a completar la frase. ¿Qué tienes que decir de la actitud de tu equipo? No, la actitud buena para correr, pero la actitud para jugar, el deseo ese de querer ganar, hay que poner más, ¿no? Hay que poner más porque si quieres ser campeón con la manera como jugamos hoy día, se va a complicar mucho, ¿no? Y nosotros el error que cometimos fue comenzar a atacar por el medio cuando había más gente, buscarnos, tratando de. Nosotros lo que teníamos que intentar era buscar atacar por fuera, que era ahí como vino el gol, como vino el gol del empate, atacar por fuera y centrar en los costados, que era lo que más daño hacía. Todo hubiera cambiado si Coy metía el penal también, ¿no? Sí, tal vez. Ellos lo hubiésemos invitado a ellos a salir un poco más y tal vez los espacios lo hubiésemos encontrado más y otro hubiésemos encontrado, pero bueno, a veces algunos penales se hacen, otros no se hacen, pero bueno, hay que seguir trabajando para eso.